la salida de los equipos. Melvin Matamoros, el árbitro del juego, con el balón oficial de este partido. El saludo de los jugadores del Motagua con el Honduras del Progreso. La foto para el recuerdo, tanto de Motagua en este caso del Honduras del Progreso, y el pitazo inicial de Matamoros. Tiro de esquina de Edwin León, el cabezazo que casi se complica solo Rubilio Castillo en su propia portería. Y esta la más clara de Honduras Progreso en el primer tiempo. En toda la primera parte fue el único susto, digamos, porque no hubo remates directos, no hubo ocasiones que preocuparan, y llega a esta acción el gol de Motagua de Walter Martínez. No hay falta, ven cómo se lanza para enfrente tratando de obstaculizar el paso de Walter Martínez cuando ve que pierde el balón. Ahí se complicó solo Gutiérrez, Licona no llega, y bueno, bien Walter Martínez para anotar. Decía Irving Reina tras el partido, y también Marlon Licona, que le quedaba la duda sobre si era falta o no sobre Lisandro Gutiérrez. La repetición, cuando la vea Licona, sabrá pues que no hubo ningún tipo de infracción. Y aquí Juan Pablo Montes solo entra. Horacio Londoño inmediatamente en la toma después del gol hacía un poco la gesticulación de la displicencia del sector defensivo del Honduras. Sí, increíble. No puede suceder este tipo de acciones en un partido de liga profesional. Una desconcentración terrible de la defensa del Honduras del Progreso. Sobre todo porque Juan Pablo Montes es ese jugador que representa una amenaza en el juego aéreo. Entonces no se puede creer que nadie lo haya tomado para marcarlo. Y luego Diego Vázquez se molestó. Escuchamos la entrevista con Américo de esa jugada que debió ser penal a favor de Motagua al final del primer tiempo. Vemos esta posibilidad motahuense en el centro del Chino Discoa que corta en primera instancia Pastor Martínez. Una más para Motagua, el centro del Chino Discoa. Esperaba Rubilio en el área, pero cortó mejor Roy Smith. Esta es una acción que robó Rubilio desde media cancha, que pintaba para ser más peligrosa de lo que fue. Iniciaba el segundo tiempo con esta muy buena acción de Eric Andino. El centro, Félix Crisanto con dificultades llegaba a ese balón, buscando conectar de cabeza. Aquí vemos el centro, la defensa con Pastor Martínez en el rechazo. En el segundo tiempo, Honduras Progreso quiso ser más agresivo, salir con mayor actitud, más ímpetu, coraje. Estaban perdiendo 2-0. Pero poco a poco Motagua fue adueñándose del control, así como lo hizo en la primera parte. Y llegaría este centro para Reinier y Mallorquín, que llegó al área, que estaba solo, pero no golpea lo suficientemente bien. Se perdía y luego justamente, Gonzalo, llega este gol. El descuento de Honduras Progreso, Franklin Morales. Solo, que no pierde tiempo, en palma de primera. Mira que nadie lo marca ahí por el manchón penal. En un rechazo de cabeza de la defensa motahuense que le queda al 10 del Honduras del Progreso. Minutos después llega esta acción. Tal vez un minuto después, un centro por el costado derecho del ataque del equipo progreseño que se va a un costado. Sí, quizás eran los mejores momentos de Honduras Progreso en el partido, pero se fue apagando rápidamente. Sí, esperamos que se mantuviera esa intensidad con la que estaban atacando. Aquí Rubilio Castillo cerca en esa jugada, y atención con esta de Bots Wayne, que logra sacar el remate, pero increíblemente esa pelota se va a un costado. No hay falta, y Bots Wayne, esta tuvo que haber sido gol para el Honduras del Progreso, que se va con esta mala sensación de que el partido pudo haberlo complicado aún más para Motagua. Estas son ya de las últimas acciones. La jugada de Botswain, Roger ya había quedado atrás. Podía lanzarse, esforzarse más para direccionar mejor la pelota. No sé qué le pasó al atacante. Y terminó pidiendo el tiempo Motagua en un partido que me parece que estaba más cómodo. Era mano lo que reclama. Jugada, esta es la jugada, la acción. Aquí la veremos más claramente. Parece que sí, que era mano. Ahora va de espaldas a la pelota. Hoy...